A todos, ¿cómo están? Hola, Amelia. Hola, Buenas José. tardes. Día de frío, no, semana de frío. Bueno, vamos a comenzar pues ustedes. Las personas que todavía no hayan puesto su cámara, las voy a molestar si ponen la cámara, si no la saco. Gracias. Vamos a ver, la semana pasada estábamos viendo este caso, ¿verdad? Que es del régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. En relación a esto, yo les había hecho mención de que lo que se busca en el examen realmente es que ustedes sepan aplicar la fórmula, ¿verdad? Y que ustedes puedan ubicar cuáles son los costos deducibles y las exenciones como tal. Dentro de eso, encontré un documento de SAT que posiblemente nos pueda ayudar bastante para entenderlo de mejor manera. O bueno, no para entenderlo, para ubicarlo de mejor manera. Este no recuerdo si se los compartí o no en su momento, si no, pues igual se los puedo compartir. Pero si se dan cuenta, gracias. Dentro de este documento, acá. ¿Sí? Aquí está el fundamento legal como tal. Estamos hablando en este momento del régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, porque los únicos dos regímenes que habíamos visto hasta ahora, bueno, sí, es el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas y el régimen opcional simplificado. O sea, las rentas sobre actividades lucrativas y que la semana pasada comenzamos a ver someramente las rentas de trabajo. Si se dan cuenta, para sacar la renta bruta, para el cálculo de la renta bruta como tal, nosotros tenemos en el artículo 20 la definición de renta bruta, ¿sí? Nosotros habíamos desglosado esta fórmula y la habíamos puesto un poquito más sencilla de lo que está acá, pero igual ustedes pueden utilizarla como mejor les parezca. En un momento vamos a regresar a la presentación anterior. Entonces, las rentas exentas, los costos y gastos deducibles, ¿verdad? Están en el artículo 21, ¿sí? Procedencia de deducción está en el artículo 22. Hay que sumar los costos de rentas exentas, ¿verdad? Y no deducibles que están en el artículo 23. ¿Por qué les menciono esto? Para que ustedes realmente sepan en dónde ubicar cada cosa, que lo importante es. Yo les mencionaba la semana pasada en el caso que teníamos del régimen opcional simplificado y yo les hacía mención que, ejemplo, si pusiéramos salarios, los salarios son deducciones y los salarios sí entran en el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, pero no en un régimen opcional simplificado, porque son considerados deducciones. Entonces, yo realmente lo que necesito o lo que desearía es que ustedes tengan muy claro esto de la fórmula, qué es la renta bruta y cómo la saco, ¿verdad? ¿Qué son las rentas exentas y cómo y cuáles son, cómo las ubico? Entonces yo les mencioné el martes que por favor leyeran a conciencia los artículos de la. Todo eso sería lo ideal, pero ya sé que no vamos a leerlo todo a conciencia, pero sí los artículos que nos vayan a servir dentro del examen, que es, bueno, ¿dónde ubico las rentas exentas? Y entonces yo ya si leo, puedo verificar, ejemplo, si algo está o no está exento. ¿Dónde están los costos y gastos deducibles? Ver si es un costo o no es un costo deducible. Entonces, dentro de esta presentación considero que lo más importante
es esto que están señalados los artículos dentro de decreto 10-2012, que es la ley de actualización tributaria. En la misma presentación, ¿verdad? Acá está más detallado. Ya menciona costos y gastos deducibles y comienza pues a mencionar lo que ya está como tal dentro de la misma norma. Ahora, igual ya la pueden leer ustedes a detalle. Si se dan cuenta, es aún más sencillo el régimen opcional simplificado, ¿verdad? Porque es la renta bruta, que es el artículo 20, menos las rentas exentas como tal. Entonces, recordemos que aquí lo único que varía y que puede ser como la complicación es que el tipo impositivo va a variar según el monto, ¿verdad?, de la base imponible, ¿sí? O de la renta imponible, como menciona acá, que es un 5 o un 7%, pero recordemos que tenemos 1.500 de base. Entonces, acá sumamente importante es que nosotros sepamos que a los primeros 30 mil quetzales les aplicamos la base, que es equivalente, se podría decir, al 5%. Solo que la norma no lo menciona de esa manera, sino menciona pues una base, un importe fijo como tal de 1.500 quetzales y sobre el excedente pues ya se aplica un 7% de ISR. Vamos a ver. Después son normas de partes relacionadas. Esto no lo vamos a ver. Y acá está el tema del régimen de asalariados, que eso vamos a verlo hoy como tal, ¿va? Eso es lo importante de esta presentación que les acabo de mostrar, más que todo la ubicación de los artículos como tal, ¿verdad? Pero dentro de lo que nosotros tenemos, y yo les había compartido a ustedes, un segundo. Acá está. Había algo, bueno, no había, hay algo que es específico de las rentas de trabajo, que fue lo que comenzamos a ver la semana pasada, que era es un documento específico de rentas de trabajo. Dentro de lo que nosotros debíamos hacer desde hace como 2 semanas, más o menos, era ubicar en cada uno de los tipos de renta. Este es el documento que les estoy mostrando en este momento. Es el que se denomina rentas de trabajo en relación de dependencia. Yo les había hecho mención inicialmente que a quienes les aplica realmente las rentas de trabajo, a todas aquellas personas que estén en relación de dependencia. Había que ubicar los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria en las rentas de trabajo, ¿sí? ¿Quién los tiene ya ubicados? Comencemos por el hecho generador. Eso es. A ver, leamos el 68. Leamos el 68, por favor. Sí, porque le aseguro que muchos ni lo han leído. Es el problema, que si todos fuéramos responsables ya no tendríamos que leer en clase, ya lo hubiéramos hecho. Pero, por favor, sí.
Okay. Ese es el hecho generador. De ahí, la base imponible que establece. Ojo ahí, perdón. Recordemos que no pueden exceder del 5% sobre la renta bruta. O sea, si se dan cuenta sobre la primera parte de la fórmula como tal. Por si en algún momento lo que platicábamos igual la semana pasada con el régimen opcional, que si en algún momento yo les coloco alguna donación, es sumamente importante que ustedes tengan en consideración cuál es la renta bruta para saber cuál va a ser el tope de esa donación. Ajá, disculpe. Ok. De ahí la base, el tipo impositivo. El periodo de imposición. Hagamos este caso. Bueno, pero de eso les voy a. ¿Se recuerdan que la semana pasada les mostré esto? Esta es la fórmula, ¿verdad? Ingresos gravados más ingresos exentos. Esa es la renta bruta, la primera parte de la fórmula. Renta bruta menos rentas exentas, igual renta neta. Y renta neta menos deducciones, igual base imponible. ¿Qué es lo importante acá? Saber en qué artículo están los ingresos gravados, en qué artículo están los ingresos exentos. ¿En qué artículo están las rentas exentas y en qué artículo están las deducciones?
¿verdad? Como para poder llegar a nuestra base o renta imponible como tal. Cuando nosotros ya tenemos la base, pues ya viene lo más sencillo, que es aplicar el porcentaje. Claro está que hay que tener en consideración que si el monto supera los 300 mil quetzales, que si la base supera los 300 mil quetzales, debemos de utilizar 15 mil quetzales de base y sobre el excedente un 7%. Vamos a hacer algo bastante, o sea, creo yo que bastante sencillo. Tomemos los datos, solo los de arriba, donde dice patrono 1. No tomen patrono 2, solo patrono 1. Ahora, recordemos algo sumamente importante, porque es el primer caso que vamos a hacer. Vamos a hacer una proyección anual. El sujeto pasivo, José, le nos hizo falta, ¿verdad? ¿Quién es? Sí, por favor. Okay. Entonces, el patrono normalmente hace una proyección anual y liquida el impuesto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer la proyección anual. Ojo acá. Si la proyección es anual, debo de tomar en consideración que el año tiene 12 meses. Entonces, eso quiere decir que yo en el año recibo 12 sueldos. Según lo que está arriba, ¿verdad? Patrono 1. Recibo, perdón, 12 veces 6 mil, 12 sueldos de 6 mil. En el año yo tengo derecho a un bono 14 y a un aguinaldo, que son equivalentes, si se dan cuenta, al sueldo, que son 6 mil quetzales cada uno. Mensualmente yo tengo derecho a una bonificación mensual de ley, ¿verdad? Que son 250 quetzales. Esto quiere decir que si estamos realizando la proyección anual, que así es como lo vamos a hacer en el examen, lo multiplico también por 12, ¿sí? Y menciona otros ingresos, 3.000 quetzales, eso es lo único que raro que está ahí. Después tenemos que tener en consideración, si quieren apunten esos datos, 6.000 de sueldo, 6.000 de bono, 6.000 de aguinaldo, 250 de bonificación. Y de otros ingresos, 3.000. Apréntenlos, así pasamos al otro. Son pocos datos. ¿Listos? 6.000 de sueldo, 6.000 de bono, 6.000 de aguinaldo, 250 de la bonificación mensual y otros ingresos, 3.000, que es lo único que está raro. Ojo. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, ¿eh? Ingresos gravados más ingresos exentos. Recordemos que en las rentas, en las deducciones, tenemos un monto que sí o sí tenemos que aplicar, según el que nos dijo José, que son 48 mil quetzales de cajón, ¿sí? Entonces, les voy a dejar la fórmula. Hagamos el caso con los datos que tenemos. Vamos a sacar, no vamos a sacar el IVA, eso nada que ver, solo vamos a sacar el 4.83, oh, ahorita ni siquiera saquemos IX, pero es un 4.83% de IX, que eso debería estar en una renta exenta o una deducción como tal. Y el IX se saca sobre la base del salario, pero no lo vamos a sacar en este momento, lo vamos a hacer sencillo. ¿Sí? Hagamos el caso y vemos qué resulta. Tomemos 15 minutos y mucho. ¿Quieren que baje a los números o es mejor que los deje en la fórmula? La fórmula, creo yo, porque los números solo eran 5.
Bueno, listo, ya tenemos el caso. ¿Sí? Sharon, a ver, cuéntenos si nos vamos acá, si utilizamos la fórmula. Muy bien. Ingresos gravados más ingresos exentos, ¿qué sumó? Yo sumé, por ejemplo, el sueldo nominal mensual era 6.000 por 12, da 78.000. La bonificación de ley mensual es Dígalo 2.000. lento, dígalo lento, porque vamos pasito a pasito, así lento, no se nos acelere tanto. Pero va bien, Ok. La ajá. bonificación, los 250 por 12, da 3.000. Los otros ingresos solo sumé los 3.000. El bono 14 solo sumé los 6.000. Y el aguinaldo solo sumé los 6.000. Toda esa suma me dio 96.000 quetzales. Va, sí se dan. A ver, Amelia. Solo tenés error en el sueldo porque son 6.000 por 12, son 72. Lo demás está perfecto. 90.000. Ah, sí. ¿Usaron calculadora, no? ¿O los dedos? Los dedos. Perdón. Ahorita le Pues a mí me gusta mucho poner números redondos como 10.000 para no tener confusiones. Y uno solo, 120. Y le sumo 10 más, 130. Y le sumo otros 10, 140. risa> Si los tuviera yo en clase presencial, no los dejaría utilizar calculadora y les pondría ese tipo de números, la verdad. Pero bueno, entonces no Entonces la podemos tener suma da error 90.000. Ojo ahí porque si usted tiene error en el primer cálculo, todo lo demás inmediatamente se va mal, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que normalmente este caso tiene una ponderación y ejemplo de 6 puntos. De entradita usted ya tiene cero en los 6 puntos, ¿verdad? Ojo, ojo ahí con las sumas, siempre es importante que los corroboremos. O sea, vamos a poner números muy sencillos y muy genéricos. Ajá, después Bien. nos vamos a la segunda parte de la fórmula, que es tum, tum, renta bruta menos renta exenta igual renta neta. Sí, yo ahí solo resté el aguinaldo, que serían los 3.000, que me dio como ¿Tres renta. mil de aguinaldo? Si el sueldo es de 6. Ay, sí, licenciada, disculpe, ahorita hago. Ajá. Serían La segunda 84.000. parte de la fórmula mal. ¿Otra vez? Pero es 84.000. Vamos a ver. Entonces usted restó el aguinaldo y ¿qué más? Solo resté el aguinaldo, licenciada. ¿Y el bono 14? ¿Cuál es el artículo, chicos, donde está fundamentado? Y yo. Los El 70. artículo 70. Ah, ¿en qué literales? La 5. Pues 6. 5 y 6, ¿verdad? 5 y 6, Sharon. Muy bien. Sigamos. Entonces, alguien que sí haya restado ambos, que siga con el caso en la parte 2. Ajá. Entonces ahí no sale, no, ahí no sale entonces la renta neta, ¿verdad? Igual, renta neta. Si nos vamos a la tercera parte de la fórmula, yo les recomendaría, porque somos nuevos en esto, con excepción de, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue su nombre. Sandra, con excepción de Sandra. Ah, ya no necesita ni verlo, ya. Ella tiene la respuesta en la mente, pues. Pero como no va a pasar copia en este examen. Entonces, yo le recomendaría, lo ideal sería que ustedes tuvieran su fórmula y su fundamento legal a la par de la fórmula. Entonces, lo más sencillo es, voy viendo cuáles son los ingresos gravados, artículo tal, menos ingresos exentos, entonces veo ambos artículos y ya con eso tengo la renta bruta. Me iría a renta bruta y veo el artículo donde están las rentas exentas, aplico cuáles son esas rentas exentas, igual renta neta. Agarro ese total que me salga de renta neta, me voy al artículo de deducciones, igual la vas a imponer. A veces, por ahorrarnos tiempo,
cometemos errores, pero creo que en este tipo de cosas hay que ser un poquito más ordenados. Por eso, si se dan cuenta, para mi gusto acá podría estar un poquito más ordenado, pero está bastante ordenado. Si se dan cuenta, acá menciona renta bruta, ¿verdad? Menos rentas exentas, porque les pone un signito de menos acá, ¿verdad? Sí, eso nos da la renta bruta y entonces menos deducciones, eso nos da la renta, menos rentas exentas, eso nos da la renta neta, menos deducciones, eso nos da la base imponible. Entonces, debemos, recomiendo yo, ir en orden. José nos decía, ¿cuánto entonces tenemos de renta neta? ¿Qué monto? ¿Todos están de acuerdo? Le restamos a la renta bruta las rentas exentas, que en este caso era aguinaldo y bono 14. ¿Todos están de acuerdo? No, licenciado. Ahí le falta los 48.000 quetzales No, de la no, deducción. no, no. De las deducciones, nos estamos anticipando. Vamos por la parte 2 de la fórmula. No, yo pensé que había avanzado. No, todavía no hemos avanzado. Entonces, a esa renta neta, nosotros le restamos las deducciones legales. Y es acá, Samuel, si no estoy mal, donde aplicamos de base esos 48 mil quetzales. ¿Sí? Podríamos, no lo habíamos visto con anticipación, pero podríamos aplicar de una vez el IX. ¿Sí? Que el IX es sacarle al salario el 4.83%, porque el 4.83%. El patrono tiene la obligación de pagar el 4.83% de cuota del trabajador, ¿sí? Más el 10.67, si no estoy mal, de la cuota patronal, más el 1% de INTECAP e INGUAT, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, paga un montón al final de cuentas. Bueno, eso de El 1% es 4.83. de INTECAP y el otro 1% es de IRTRA para ajustar el IRTRA. 37. IRTRA. Gracias, Sandra. Entonces, ese 4.83 se lo deduce al trabajador porque es un beneficio que tiene el trabajador, que es el seguro social como tal. Entonces, si nosotros agarramos el salario, que son esos 6.000 por 12, que nos dan 72 mil, debiéramos, y para el siguiente caso lo vamos a hacer, sacarle el IX, que es el 4.83. No sé si se menciona el porcentaje dentro de la norma del ISR. Creo, no sé. No, ¿verdad? No, porque la ley del IX igual puede ser modificada y en determinado momento debería entonces de cambiarse la ley del ISR. Entonces, es el 4.83. Entonces, si se dan cuenta de deducciones, en este caso en particular tenemos los 48 mil, que esos de cajón, aunque yo no se los ponga, siempre los van a utilizar porque lo menciona el artículo de deducciones, menos lo del IX, que es el 4.83, de esos 72 mil, que son 4.920, no, perdón, en nuestro caso es otro monto. ¿Cuánto es el monto si sacáramos IX de 72 mil? El 4.83%. 4.926.60. Ah, va, sí, esa es a la base, entonces. Ok, y eso nos daría la base imponible. Ahora, en este caso en particular, en el que hicimos ahorita, que no les puse el tema del IX, solo serían los 48 mil que habría que restárselos a la renta neta. ¿Cuánto llevábamos de renta neta? 78.000. A 78, 78. A 78 mil, restémosle los 48 mil, ¿cuánto es? 30.000. A esos 30 mil, entonces vengo yo y le aplico, acá está, acá está, acá está, mi tipo impositivo. Y el tipo impositivo me establece de un centavo a 300 mil es el 5%. Si tenemos 30 mil de base, nosotros aplicamos entonces ese 5%, ¿verdad?
¿Cuánto es el 5% de ISR sobre 30 mil quetzales? 1.500. ¿Cuánto? 1.500. 1.500, que eso es lo que hay que pagar en el año. Ahora, si ustedes todavía quieren ser más minuciosos, ¿verdad? Porque ese es en el año. La retención mensual, esos 1.500, yo los dividiría dentro de 12. ¿Cuánto nos sale para retener mensualmente? 125. 100, 25. 1.525. 125. Entonces nos sale 125, ¿sí? ¿Cómo sintieron esto? Un poquito más sencillo. Va. Ah, perdón. Perdón. Ah, perdón. ¿Qué hice? Licenciada, perdone, fíjese que yo ahí en el artículo de las deducciones yo le había entendido que se puede deducir hasta 60 mil. Pero tal vez era en la ley anterior. En el artículo 72, inciso A. Pero posiblemente sea ley anterior. Voy a revisar la Veamos que está actualizada la ley. Licenciada, perdón, en este caso no se restaron los 12.000 de IVA. No estamos aplicando el IVA. Ah, ok. Listo. Pero Hagamos. en la operación normal sí se resta esa cantidad. Sí, lo que pasa es que si no Ah. tenemos que sacar el IVA. Ah, ya, gracias. De nada. ¿Cuál es el objetivo realmente? Que ustedes ubiquen dentro de los artículos dónde están las deducciones, dónde están las exenciones y puedan tener una idea de cómo se hace esa proyección y cálculo anual. Ahora, ¿qué sucede? Si ya comenzamos, ejemplo, en un régimen opcional simplificado, a la base sacarle el IVA y después sacarle el ISR, se nos complica un poquito más la operación. Que eso sería lo ideal, realmente. Utilicemos estos datos. Si se dan cuenta, lo único que varía acá es el seguro de vida. Eso es mensual.
Bueno, veamos entonces. Betsy, veamos. Gracias. Yo creo que no tiene su micrófono encendido. ¿Ya me escuchan? Sí, hoy sí. Disculpe que mantenga la cámara apagada, es que o prendo la cámara y se apaga el micrófono. O prendo... No No sé. sé. Gracias, dice. Bueno, el sueldo nominal mensual es de 7 mil y yo lo multipliqué por 12 y me salió 84 mil. La bonificación mensual es de 250 y lo multipliqué por 12 meses, 3 mil. Otros ingresos anuales los dejé en 3 mil. El bono 14, como solo es una vez anual, 7 mil, al igual que el aguinaldo, 7 mil. Ahora lo que yo tenía duda, pero lo hice así, fue el seguro de vida. Eran 300 mensuales. Yo lo multipliqué por 12 y me salió 3.600. ¿Verdad? Entonces, Sí. empecé con la renta bruta a sumar todo. Sumé sueldo de 84 mil, sumé bonificación mensual de 3 mil, sumé otros ingresos anuales de 3 mil, sumé bono 14 de 7 mil, sumé aguinaldo 7 mil, sumé seguro de vida 3.600. Mi renta bruta es de 107 mil con 600 quetzales. ¿Por qué no, Sandra? ¿Por qué Porque el no? seguro de vida va en deducciones, no va sumado. Aparte que los otros ingresos eran 5.000, no el 3.000. Entonces el seguro de vida se resta, no se suma. Ok, como yo solo estoy haciendo ahorita la renta bruta, pero aparte faltan las deducciones, no sé si voy bien. No, porque sumaste el seguro y ahí no se sumaba el El seguro. seguro no se suma, porque son deducciones, las deducciones no se suman. Ok, entonces ya tengo mal el ejercicio. No, y los 3.000 que puso de ingresos anuales, hay que modificarlo y es a 5.000. Sandra, Ah, sigamos, por favor. bueno, entonces el total de ingresos, que sería la renta bruta, sería de 106.000 quetzales. Ese es el Lo que total. pasa es que dice renta bruta más rentas exentas, no dice más rentas exentas y deducciones, ¿verdad? Por eso Entonces, es Betsy. a mí mi renta bruta me da de 106 mil. Luego se restan las rentas exentas, que las rentas exentas es el aguinaldo y el bono 14, que son 14 mil quetzales. Al restarle a los 106 mil los 14 mil, nos dan 92 mil quetzales. Eso es a lo que denominamos renta neta, los 92 mil. Luego viene el apartado de otras de deducciones, ¿verdad? En esas deducciones colocamos los 48 mil que establece la ley. Ahora sí, los 3.600 de primas de seguro y los 4.057.20 de ELIX que se determinan multiplicando los 84 mil por 4.83%. Eso nos va a dar una renta imponible, que es lo que se denomina renta imponible, de 36.342.80. Eso es la renta imponible. Sobre la renta imponible se calcula el 5%. Y sobre eso, entonces me queda un ISR a retener de 1.817.14. Como es anual y el patrón no hace la deducción mensual, se divide dentro de 12 meses, quedando un ISR a deducir al trabajador de 151 quetzales con 43 centavos al mes. Al mes, exactamente, porque lo dividimos dentro de 12. Perfecto. Bueno, entonces el martes vamos a terminar esto y comenzamos a ver las rentas de capital, por favor, y ganancias de capital, para que puedan leerlo de una vez y nos vemos el martes, primero Dios. Que pasen feliz fin de semana. Hasta pronto.